La tormenta tropical Dani podría intensificarse en la categoría de huracán en las próximas 36 horas. Trato inhumano en el Hospital General denuncia a Virginia Izquierdo, quien tiene hospitalizada a su mamá por cáncer que creía haber vencido. Inicia el Ingenio San Rafael de Putela la calendarización para el inicio del pago a los más de 3.000 productores de caña de la ribera del Río Hondo. 16 empresas y emprendedores a punto de recibir financiamiento para equipamiento e infraestructura, promoción comercial de sus negocios en la Avenida Héroes. Saldo rojo en este periodo vacacional, muertes y accidentes de tránsito se incrementaron. Cerca de 70 menores de edad mantienen un proceso abierto en la Procuraduría General de Justicia en Quintana Roo, únicamente en el sur de la entidad. No hay financiamiento suficiente para los productores forestales, acusa el presidente del Comité Directivo Estatal de la Cámara Nacional de la Industria Maderera. Y en la sección policiaca, el director del Instituto Municipal de Otompe Blanco de la Juventud, con amenazas evita que paramédicos de la UREM atiendan a un joven que su familia solicitó la ambulancia para que atendieran a su amigo luego de participar en una riña. Las instalaciones de la UCRO ubicadas en la colonia Centro de Chetumal, por las noches, se convierte en una cantina. Dos hombres son detenidos por elementos de la policía municipal cuando se intentaban robar dos tanques de gas de un domicilio. Elementos de la policía municipal detienen a una pareja cachonda al interior de una camioneta. Esto y más, en su opinión. Muy buenas tardes, bienvenidos a usted a su opinión. Les saludo con muchísimo gusto el día de hoy, ya miércoles 19 de agosto. Soy Sandra Cortés. Le invito a que se quede con nosotros completamente en vivo para toda la península de Yucatán. Recuerde, puede participar en este espacio. Su opinión es lo que realmente importa. Márquenos al teléfono 129-2462, la línea en la cual usted podrá dar a conocer todo aquello que quiera que sea noticia, que sea lo que le aqueje en la comunidad o en el lugar en el que usted habita. Y bueno, vamos con información importante que da a conocer Protección Civil el día de hoy muy temprano, y es que podría evolucionar hasta ser un huracán la tormenta tropical Dani, que se ubica muy cerca de la península de Yucatán, principalmente de las costas quintanarroenses. La tormenta tropical Dani podría intensificarse a la categoría de huracán en las próximas 36 horas debido a las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Atlántico. La Coordinación de Protección Civil en Quintana Roo ha extremado la vigilancia de este fenómeno hidrometeorológico. La tormenta tropical Dani, que el día de ayer alcanzó esta categoría, producto de la depresión tropical número 4, bueno, pues continúa aproximadamente a 2.235 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores. Va a tener una ligera desaceleración, que esto va a originar que se intensifique un huracán. Dani, la tormenta tropical número 4 de la temporada de ciclones 2015, se ubica a 2.235 kilómetros al este de las Antillas Menores. Debido a su desaceleración, se prevé alcance la categoría de huracán en las próximas horas, además con una variación hacia el oeste-noroeste con dirección a la isla de Puerto Rico y las Bahamas. Mira, por lo menos en las próximas 24 a 36 horas este sistema podría intensificar su huracán. Ya, bueno, la intensidad del huracán va a variar mucho de la condición que encuentre en la zona donde se venga desplazando. ¿En qué condición? Bueno, la aportación de vapor de agua, la temperatura y la disminución de los vientos en la altura. Esto originaría la intensificación de su huracán. La Coordinación Estatal de Protección Civil ha enviado los comunicados pertinentes al gobierno estatal y federal y mantienen un seguimiento del sistema en los satélites, confirmando la información que provee el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Y en este sentido, se pide a la población seguir cerca de los reportes que se vayan transmitiendo en las próximas horas, aun y cuando no represente por el momento peligro para las costas quintanarroenses. Para su opinión, José Palma. Bueno, pues ahí está, sin duda no es de riesgo todavía para la población en Quintana Roo, sin embargo Protección Civil ya da a conocer esta evolución, y además de que cabe mencionarla, puesto que apenas es la cuarta
que sucede en esta temporada de huracanes. Para volverse tormenta tropical, recordemos, es cuando recibe ya un nombre y después es su posible evolución en categoría de huracán. Hasta el momento continúa siendo tormenta, esperan que no evolucione, sin embargo las próximas 24 horas serán decisivas para saber qué es lo que sucede con el trayecto y con la intensidad. Sin duda, le invito a que usted esté siempre pendiente de la información correcta, pero sobre todo de la información oficial. No se deje llevar por rumores, porque al final esto puede causar más problemas que beneficios. Cambiando de tema, y donde no se quita el dedo del renglón, es en las negligencias ocurridas al interior del Hospital General de Chetumal, uno de los nosocomios más grandes y más utilizados por los pobladores del sur de Quintana Roo. Prácticamente da asilo a más de 3 municipios que ya están, buscando siempre, todos los días, la atención médica. El problema es la falta de humanidad que existe en los galenos. Este es el caso de una mujer a la que internan después de haber recaído en cáncer y que, además de que debieron haberla trasladado, simplemente le dicen a los familiares que no hay nada que hacer, que se la lleven a morir a casa, con palabras textuales. Trato inhumano en el Hospital General de Chetumal, denuncia Virginia Izquierdo, quien tiene hospitalizada a su mamá de 54 años de edad por cáncer que creía haber vencido, y mientras un médico le autoriza su traslado a la ciudad de Mérida, en la entidad vecina, otro galeno le pide que se la lleve a su casa a morir. Nos están pidiendo un estudio que nos cuesta 10 mil pesos, yo prácticamente no tengo ese dinero. Entonces ayer, desde antier, le están dando de alta con la hemorragia y yo pedí la segunda opinión de su oncólogo ayer que vino. Me dijo, ¿cómo la van a dar de alta? Me dice, yo lo que voy a hacer es transferirte a la Mérida. Eso es lo que estamos viendo, el traslado ahorita. No hace rato le hablaron a mi hermano y le dijeron que ella ya estaba de alta. Cuando cuestión que el doctor quedó, que aquí se iba a quedar hasta que no, ella no saliera el traslado para Mérida. Y que ya no le quieren poner ningún medicamento. Ajá, me dijo un médico que estaba ahí que ya no había nada que hacerle, que se la llevara, que yo me la llevara a mi casa, que le diera los pocos días que le quedara de vida, que le diera atención, pues, le diera su comida caliente, que su leche caliente, que todo, para que ella muriera en paz. No sabían cuántos días iba a tardar, si meses o días, me dijeron. Y es que los malos tratos en el Hospital General siguen surgiendo, no solo en contra de los médicos, sino también por parte del personal de guardia que custodia las puertas en el área de urgencias. Pues de acuerdo con la afectada, mientras que algunos le niegan el acceso, a otros los dejan pasar, pero antes deben poner 100 pesos en sus manos. Para su opinión, Rosy Dorado. No cesan estas denuncias, pero además los casos en los cuales las contradicciones son obvias. Por una parte, uno especialista les dice una cosa, el otro doctor les dice otra, y al final del día no quieren hacerse cargo de los pacientes al interior del Hospital General. Esta familia desesperada busca una solución y vemos que es el segundo caso en el cual les dicen lo mismo, que se vayan a casa, que se retiren, o porque ya no es necesario darles atención, o porque ya no hay nada que hacer. El caso es no tenerlos dentro del nosocomio. Eso es lo que está pasando, recordando el caso precisamente del niño de ayer que tuvo que regresar después de que le dijeran que podría estar en casa y prácticamente estuvo a punto de morir al tener una asfixia complicada de la enfermedad por la cual lo habían dado de alta. Por otra parte, es necesario también ver la mala administración y la falta de vigilancia que existe. Denuncias de corrupción, como lo es que se tenga para poder ver al paciente que acceder después de dar una cuota de aproximadamente 100 pesos a los que se encargan de vigilar las puertas. Habla muy mal también de este nosocomio, pero sobre todo de la falta de vigilancia por parte de autoridades que están ahí para precisamente ver que este tipo de cosas no sucedan, mucho menos con la falta de humanidad en un lugar que a eso se dedica precisamente, a cuidar la integridad de las personas en su vida física. Por otro lado, nos vamos directamente a otros temas que, bueno, esto sí darán alegría a más de 3.000 productores de caña, y es que con más de 100 millones erogarse, se estará en los próximos días pagando ya la temporada de zafra.
inicia el Ingenio San Rafael de Pucté la calendarización para el inicio de pago a los más de 3.000 productores de caña en la ribera del río Hondo. La liberación de los recursos se prevé inicie el próximo 24 de agosto por un monto total cercanos a los 100 millones de pesos. Tuvimos una reunión de comité de producción, antier también nos reunimos esperando pues ya el dato final del Departamento de Crédito del Ingenio para poder hacer el calendario de pagos, ¿no? Durante el periodo de zafra de este año se logró la producción de poco más de 1,5 millones de toneladas de la vara dulce, por lo cual el Ingenio San Rafael de Pucté estará pagando 450 pesos por cada tonelada, 100 pesos más que el año pasado, la cual se pagó en 348 pesos por cada 1,000 kilos de la vara dulce cosechada a los más de 3,000 campesinos que mantienen una cartera vencida de 90 millones de pesos. Pues nosotros tenemos el acuerdo ahí con la gente del Ingenio de empezar el día 24 de agosto a la liquidación ya de los productores, y bueno, esperemos que en el mes de agosto se concluya el pago, ¿no? Los representantes del grupo Vita San Miguel, que operan en el Ingenio San Rafael de Pucté, esperan liquidar en un plazo no mayor a 6 semanas esta deuda que mantienen con los productores durante esta zafra, en la cual se obtuvo carbe de hasta de 106 kilos de azúcar producida por tonelada de caña entregada por los productores. Para su opinión, José Palma. Sin duda alguna, enhorabuena por ellos. Hay que recordar que el dinero que les toca les sirve para todo el año y para poder volver a producir, puesto que es una vez nada más cada ciclo en el cual pueden recibir pago por sus actividades que prácticamente realizan durante los 11 meses siguientes. Por otro lado, es una muy buena noticia que ya esté a un paso de entregarse prácticamente completado todo el proceso y entregarse ya los apoyos a las 16 empresas y emprendedores que han logrado obtener el recurso económico federal para poder modernizar o cambiar de giro sus locales en la Avenida de los Héroes. 16 empresas y emprendedores a punto de recibir financiamiento para equipamiento, infraestructura y promoción comercial de sus negocios en la Avenida de los Héroes de la capital del estado. El último punto para la designación de los recursos es la aprobación del Consejo Directivo Nacional de la Secretaría de Desarrollo Económico, puesto que la parte técnica y de revisión de los proyectos ya ha sido aprobada, informó Arturo Caballero Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Económico del estado. Estos dos proyectos ya fueron revisados por parte de los evaluadores y ya fueron aprobados. Dentro de la propia normatividad hay un último paso que es el visado del Consejo Directivo Nacional. Ese es el punto que nos falta. O sea, todo lo demás, la parte técnica, la parte de revisión, ya todo eso lo hemos aprobado. Refirió en esta primera etapa del proyecto, se tienen destinados 8 millones de pesos, en el cual los emprendedores han solicitado financiamiento para la implementación de cafeterías gourmet y boutiques. Asimismo, las empresas ya instaladas buscan renovar sus negocios. Hay una enorme cantidad, una enorme fluctuación en cuanto a lo que nos están solicitando, porque cada emprendimiento tiene su propia especificidad. Entonces hay quienes nos están solicitando desde 200, 300 mil pesos hasta quien ha solicitado un poco más. En su conjunto estamos apoyando en el tema de equipamiento, de infraestructura y estamos también en el tema de promoción comercial. Los 16 proyectos ingresados se encuentran en un proceso de valoración en las instancias federales. En este sentido señaló, la expectativa en la aprobación de los proyectos es buena y se espera se conozca la respuesta en aproximadamente un mes. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Río Revuelto con nuestra directora de noticias, Fátima Vázquez. La proliferación de asentamientos irregulares es una realidad y una problemática que se vive hoy en día en Chetumal, la capital de Quintana Roo, algo que hasta hace apenas unos años era totalmente inconcebible para la localidad, pues los chetumaleños estaban seguros de que el crecimiento poblacional de la capital del estado era minúsculo.
Sin embargo, las autoridades reconocen que en Chetumal existen de al menos 13 colonias irregulares que albergan a unas 10.000 familias, mismas que carecen de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, seguridad, transporte, calles y terracería. Entre las colonias irregulares se encuentran las conocidas como el Edén 1, el Edén 2 y el 3 y el Paraíso, que se localizan al noroeste de la ciudad. Del otro lado de Chetumal, hacia el noroeste, se encuentran los asentamientos irregulares fomentados por agrupaciones políticas, movimiento antorchista, llamados mártires antorchistas y fraternidad antorchista, con al menos unos 400 terrenos. Hasta el momento, los colonos irregulares conviven en completa tranquilidad y todo parece indicar que se mantienen bajo la anuencia de las autoridades municipales y estatales, pues en ningún momento han sido reconvenidos ni tampoco se les toma en cuenta como si no existieran. Lo malo de estos lugares es que se han convertido en un verdadero problema social que pone en riesgo tanto a sus habitantes como a la demás población capitalina. Pues al no contar con los servicios básicos, los colonos irregulares y sus familias se exponen a todo tipo de problemas de salud y de seguridad, pues legalmente no existen y permanecen al margen de los programas y servicios federales, estatales y municipales. Así también, al no contar con un padrón de habitantes, los asentamientos irregulares corren el riesgo de fungir como escondites o bases de operaciones de la delincuencia, ya que no cuentan con notificación que permita la expedición de documentos oficiales u otros que funcionan como comprobantes de domicilio. Ojalá que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar la proliferación de más asentamientos irregulares antes de que explote la bomba de tiempo en que se ha convertido esta problemática social. Se despide de ustedes Fátima Vázquez. Vamos a una pausa promocional. Al volver, más información en este espacio, su opinión. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Universidad Modelo. Vanguardia e innovación en el sureste de México. Universidad Modelo. Contamos con 19 licenciaturas y 6 ingenierías. Universidad Modelo, Campus Mérida, Valladolid y Chetumal. Universidad Modelo, atrévete a innovar. Búscanos en Facebook como UModelo. Ven, únete a una de las mejores universidades de México. Universidad Modelo te espera. No lo pienses más e inscríbete ya. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Poviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en este su espacio. Su opinión, el teléfono es 12-924-62. Y bueno, también es importante recalcar que acabadas prácticamente las vacaciones de verano, se dice ya que hubo un saldo rojo para la capital de Quintana Roo, y es que en cuestiones de tránsito se registraron más de 47 accidentes.
A unos días de concluir el periodo vacacional de verano, la Dirección de Tránsito del Estado, a cargo de Sergio Terrazas Montes, informó un saldo rojo tras el reporte de 47 accidentes vehiculares que, aunque no dejaron como saldo vidas que lamentar, sí dejaron pérdidas por más de medio millón de pesos. En lo que son accidentes ocurridos durante el periodo vacacional del 15 de julio al 18 de agosto del 2015, tenemos en lo que son vehículos un total de 47 responsables de accidentes, no responsables son 44, tenemos un total de 91. Lesionados, el total son 35 personas que han sido lesionadas, muertos no hemos tenido y los daños materiales ascienden a 640.300 pesos. Incluso hay una reducción de un 22%. Dijo que las causas de los accidentes fueron por falta de precaución, que propició 23 percances, el consumo excesivo de alcohol, 20, y el exceso de velocidad, que originó 4 choques. Además, añadió que al menos 19 personas fueron turnadas al Ministerio Público de 51 reportes que atendieron y 122 llamados fueron solucionados en el lugar de los hechos. Terrazas Montes espera que en lo que resta del periodo vacacional el saldo continúe sin pérdidas humanas que lamentar. Para su opinión, Rosy Dorado. Afortunadamente, únicamente han sido daños materiales, sin embargo, sí existe la posibilidad de que se pierdan vidas en este tipo de accidentes. Tome sus precauciones, recuerde cuando regrese a casa, si todavía está en un punto vacacional o decide hacerlo, no maneje cansado y también respete las señalizaciones, así como evitar utilizar el teléfono celular o cualquier aparato o dispositivo al momento de estar al volante. Estas son las consecuencias. Afortunadamente fue un verano tranquilo en cuestión de daños o hacia las personas, pero los daños materiales e inclusive al propio ayuntamiento continúan. Y asimismo, a pocos días de regresar ya a clases, muchos profesores tienen el riesgo de perder sus plazas, y es que al no haber cumplido en tiempo y forma con la presentación de los exámenes que ya son obligatorios para medir su nivel, pues podrían incluso quedarse sin trabajo, asegura la CENTE. A unos días de concluir la primera fase de evaluación a los maestros con la entrega de la carpeta de evidencia el próximo 22 de agosto, el dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 45, Rafael González Sabido, anunció la próxima aplicación del examen de desempeño y quien no se evalúe perderá su plaza, pues la ley así lo marca, lo anterior porque ya empiezan a surgir voces en contra de esta evaluación. Quienes no se evalúen, esa es la pregunta base que me acabas de formular, es muy claro el artículo 8 transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente, donde indica que aquellos que no presenten la evaluación, pues van a ser, pueden perder incluso hasta su plaza. El secretario general del CENTE dejó en claro que los trabajadores de la educación no perderán ninguna conquista ni serán afectados con el proceso de evaluación, pero quienes sí corren el riesgo de perder son aquellos que se nieguen a esta evaluación. Cabe mencionar que son alrededor de 1.300 los profesores quintanarroenses los que se prevé sean evaluados tanto del nuevo ingreso y como de promoción. Para su opinión, Rosy Dorado. Y sí, son graves las consecuencias de todos aquellos profesores que decidan no tomar esta prueba. Se van acabando los días, pero además se van a convergir varios factores, como por otra parte el uso, bueno, la sobresaturación en último momento del sistema y la lentitud del Instituto de la Evaluación Educativa para entregar los NIFs para el siguiente paso. Entonces, valdrá la pena que los profesores chequen su situación. De no ser así, podrían sufrir severas consecuencias con esta reforma educativa que exige estén capacitados los profesores de los diversos niveles educativos. Por otra parte, también hay que recordar que de los más de 1.300 profesores que presentaron el examen, muy pocos lograron obtener el grado que deseaban. Muchos reprobaron, sin embargo, son menos cantidad de lo esperado. Por otra parte, en otra información, en el Instituto Tecnológico de Chetumal prácticamente hubo una verbena, y es que después de que saliera definitivamente Estela Rivera López de la dirección de este instituto, los profesores y alumnos quitaron todas las mantas, pero además aprovecharon para realizar una sana convivencia.
con ambiente de paz y de festejo, docentes y administrativos del Instituto Tecnológico de Chetumal realizan labores de limpieza de áreas y un convivio con motivo de la finalización del paro de brazos caídos en el que se mantuvieron alrededor de 2 meses, después de haber logrado el cambio de la administración de su instituto que presidía Estela Rivera López y que desde el día de ayer cuenta con un nuevo titular, indicó la jefa de Oficina de Servicios Generales, Lucía Montserrat Moreno Oliva. Esta limpieza fue en conjunto con el sindicato, porque como ustedes supieron, estuvimos en un paro de brazos caídos, donde la mayoría generamos basura. Independientemente de que se iba un bote de basura, nunca falta el aire y pues estar aquí tantos días, pues dejamos un poco sucio. Refirió con el apoyo del sindicato del instituto y con la participación de alrededor de 60 trabajadores, lograron la limpieza de las áreas verdes, aulas y oficinas. Nuestro momento terminó el viernes pasado, a mediodía, ya más o menos a esas horas, ya todo el mundo nos reintegramos a nuestras actividades normales, a los que nos acompañaran lo hicimos invitarnos hasta aquí. ¿Por qué? Pues simplemente pues, la amistad que estuvimos, de conocernos, todos estos días de vacaciones que estuvimos por aquí. Cabe mencionar, el nuevo director del instituto, Mario Vicente González Robles, hizo presencia en el convivio, saludando a los presentes, los cuales gustosos disfrutaron de una taquiza. Para su opinión, Erika Novelo. Ahí está con un nuevo director, esperando que sea del agrado de los ciudadanos estudiantes y de los profesores para poder llevar en paz a una de las casas de estudio más importantes del sur de Quintana Roo y del estado entero. Por otro lado, es ya una noticia también que sale a la luz que serán 3 kilómetros de tuberías las que serán reemplazadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para la mejor llegada del vital líquido a la capital. Cambiarán 3 kilómetros de líneas de conducción de agua potable de 24 pulgadas en Chetumal, la capital de Quintana Roo, que son las que abastecen a la ciudad ante las constantes fugas que presenta por los más de 40 años de vida útil que tiene esta línea de conducción, señaló la directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el estado, Paula González Cetina. En la ciudad de Chetumal, la capital del estado, 80 kilómetros de líneas de conducción de agua potable ya presentan problemas de fugas ante tantos años de vida útil que han tenido, señaló la directora de la paraestatal. Ya inició el traslado de la tubería, la obra está por iniciar. Vamos a hacer la sustitución de la línea principal que abastece a la ciudad de Chetumal, que es una línea de 24 pulgadas de diámetro que distribuye el agua a toda la ciudad. La actual línea de agua potable pues ya cumplió su vida útil. Nos ha presentado diversas fallas en lo que va de los últimos años, ya son muy constantes precisamente a la altura de lo que es el CRIT, aquí a la entrada de Chetumal sobre la Insurgentes. Entonces este año nos toca ya esa sustitución, es una obra de cerca de 24 millones de pesos. Con estas obras en las que se invertirán poco más de 24 millones de pesos, se otorgará garantía que no se romperá la tubería por desfondes o acomodos naturales de la tierra. Serán 3.2 kilómetros de la entrada por el puente de la ciudad de Chetumal hasta la calle de la Casa Hogar en la ciudad de los Niños. Realizarán una excavación direccional por el puente para no afectar el libre tránsito en la carretera federal. Esta obra beneficiará a toda la ciudad, señaló la funcionaria, que dijo de manera paulatina irán subsanando el problema de las fugas en toda la ciudad por ser elevados los costos. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Y por supuesto se buscará que sea lo menos la afectación posible a la ciudadanía con nueva tecnología que está utilizando ya la capa para realizar estos cambios en tuberías antiguas que tenían años de no ser tratadas. 40 años es la vida útil por lo menos que se le da a este nuevo material y el cual entrará en sustitución. Sin embargo, esto va a suceder para que tenga usted en cuenta que si vive en alguna colonia cercana, tendrá que cuidar el vital líquido aún más para que no se quede sin él durante los días de trabajo. Y en una nota que no es nada agradable y que sí habla de la falta de trabajo, pero además de conciencia de estos menores, es que 70 menores de edad están siendo ya procesados por la Procuraduría General de Justicia en el estado por diversos delitos.
Cerca de 70 menores de edad mantienen un proceso abierto la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Únicamente en el sur de la entidad, reconoció el subprocurador de esta área, José Antonio Nieto Bastida, pues a pesar de que en la actualidad los grupos delincuenciales reclutan a jóvenes sin la mayoría de edad e incluso niños, la ley para este sector es muy flexible y en muchas otras ocasiones los afectados prefieren no interponer denuncia al enterarse de la edad de los involucrados. Pues tenemos alrededor de 60, 70 casos en lo que va de este año, no es muy alta la cifra. Muchas veces no hay el incentivo de los ciudadanos para denunciar cuando se trata de este tipo. Sin embargo, sí tenemos denuncias, los casos graves obviamente se atienden. Ha habido también sanciones para menores que están en circunstancias graves de los acontecimientos que realizan. Mencionó que el delito con mayor índice de casos en los que menores de edad se ven involucrados es el robo, seguido del manejo de sustancias ilícitas, y han sido reclutados en mayor número en los últimos años, ya que las leyes para este sector es muy flexible, por lo que en muchas ocasiones salen en libertad fácilmente. Añadió que en cuanto a las denuncias formales en contra de los menores de edad, por lo menos en el sur de la entidad son mínimas, ya que las víctimas desisten a continuar con el proceso al enterarse de la edad del presunto delincuente. Sin embargo, este ha sido motivo para que algunos jóvenes se vuelvan especialistas en el sector delictivo, como también a evadir las responsabilidades de sus actos. Para su opinión, Aurora Montiel. Precisamente de esta, la minoría de edad, es de lo que se han basado muchas bandas delictivas para orillar a los menores a cometer actos ilícitos, puesto que el juzgarlos es un proceso más lento, con más detalle, pero sobre todo muchas veces es muy difícil de que suceda, sobre todo cuando no hay denuncia, cuando no hay pruebas y que bueno, ya marcan el camino de inicio a muchísimos que podrían volverse incluso delincuentes profesionales a futuro. Vamos a una pausa, al volver más información. Safras International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen. De acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo. Atrévete, la belleza es solo el inicio. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en este el tercer bloque de su opinión. El financiamiento para el sector maderero es insuficiente en Quintana Roo, a pesar de tener muchísima riqueza forestal y grandes oportunidades de crecer. Esto no es bien aprovechado por las autoridades que no hacen llegar ese recurso a los productores. Financiamiento para el aprovechamiento forestal en el estado es considerado como mínimo, por lo que no resuelven las problemáticas del sector, razón por la cual los productores se encuentran en la búsqueda de mejorar las técnicas de aprovechamiento con capacitación entre los productores y la búsqueda de recursos para los productores e iniciativa privada, reveló Pedro Pérez Mendoza, presidente del Comité Directivo Estatal de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Delegación Chetumal. Esperamos
nos escuchen y podamos resolver la problemática que por años hemos tenido en el sector. Principalmente capacitación, financiamientos para los compañeros productores y para la iniciativa privada, que si bien los hay, pero son en una forma pues simbólica, no resuelven la problemática del sector. Indicó tras la conformación del comité directivo en la ciudad capital de esta cámara maderera, ya se encuentran afiliados 1.500 productores, cifra que aseguró incrementará con el paso de los meses, ya que se generarán talleres de promoción para invitar a los productores en los ejidos forestales. Eso es lo que vamos a buscar, un desarrollo regional, que todos tengamos cupo en ello y que todos estemos contentos y que principalmente nuestros compañeros los productores salgan mejor beneficiados. Informó el comité directivo buscará el despegue en el desarrollo del sector forestal en Quintana Roo, el cual se encuentra amenazado con la importación de maderas de otros países, las cuales son vendidas a un menor costo y que por concerniente les han quitado plusvalía a las maderas que se generan en el estado, aún siendo de mejor calidad. Con imágenes de Leonardo Hernández, para Su Opinión, Erika Novelo. Complicado porque no puede despegar el sector maderero si no se escuchan las verdaderas necesidades que ellos tienen. En este caso, ellos son los que buscan la convivencia con las autoridades y están en espera de ser escuchados para poder resolver así los conflictos en una área del campo quintanarroense. Y hablando del campo quintanarroense, también asegura ya la CDI que se encargará de que existan mayores recursos para que se pueda tener una exportación digna al extranjero de productos nacionales. Y es que al elaborarse de manera casera o por manos indígenas, puede contar con los índices, por supuesto, de calidad a nivel internacional, estándares que Quintana Roo puede seguir manteniendo si se logra o se logra infundir esta profesionalización. La Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas reforzará los estándares de calidad locales, nacionales e internacionales de las artesanías y productos creados en las poblaciones indígenas del estado de Quintana Roo con el fin de poder exportarlas, confirmó el delegado de esta dependencia, Víctor Sánchez Álvarez. Y una vez ya satisfechos los estándares de calidad nacionales, poder satisfacer los estándares de calidad internacionales, porque pues evidentemente son otro tipo de requisitos los que se piden, por ejemplo, para exportar miel o chile habanero, pues son estándares diferentes los que nos pide el mercado nacional o local a lo que nos pide el mercado internacional. Y el último paso de nuestros proyectos productivos es precisamente ese, lograr que puedan exportar, ¿no? Mencionó que los proyectos exitosos como lo es la producción y envasado de miel y chile habanero, la creación de artesanías culturales mayas, son las que cuentan con mayor demanda, tanto en zonas turísticas de Quintana Roo como también a nivel nacional, por lo que al cumplir con los estándares de calidad internacionales, podrán ser exportados a diversos países interesados en obtener estos productos. Añadió que estos productos y artesanías serán expuestos y estarán a la venta en próximos días en la capital del estado, como parte de las celebraciones de los pueblos indígenas en la entidad, ya que actualmente estas elaboraciones hechas en los asentamientos mayas, principalmente de Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, ya cumplen con los estándares de calidad local y el 80% de estos los nacionales, por lo que el siguiente y último paso es reforzar los trabajos para cumplir todos los estándares de calidad hasta internacional. Para Su Opinión, Aurora Montiel. El problema es ese, la falta de estándares, la falta de profesionalización, pero sobre todo el que existe talento que no está siendo aprovechado. Esperemos que se logren estos lazos con el extranjero, con países ya concretos que reciban lo que exporte el sur de Quintana Roo y sus manos indígenas. Lo digo sobre todo porque muchas de estas veces terminan vendiendo sus productos a bajos precios, malbaratándolos o llevándolos incluso a exponiéndose en las ventas
cuando sufren de coyotaje o de muchas cosas que impiden que la actividad pueda despuntar y ser redituable, pero sobre todo impiden el desarrollo precisamente de quienes son los artistas que hacen este tipo de producciones manuales o cualquier tipo de producto elaborado con manos quintanarroenses. De la misma manera, una buena noticia es que en el campo la producción de soya está prácticamente asegurada a poder colocarse en el mercado, y es que será el vecino estado de Yucatán el que se haga cargo de comprar la producción en Quintana Roo. Aseguran la venta de la soya con el vecino estado de Yucatán, declaró el subsecretario de Agricultura de la SEDARU Quintana Roo, Germán Parra López, ya que las 3.500 hectáreas de soya que se cosecharán ya cuentan con compradores interesados. Hay empresas aquí cerca en Yucatán, que la hidrogenadora de Yucatán, las que son fábricas de aceite, fábricas de alimentos, todos desean el producto, es muy deseado. Añadió que son aproximadamente 200 los productores que trabajan la soya en Quintana Roo, principalmente en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Otompe Blanco y Bacalar, mismos que ya tienen compradores asegurados para su cosecha ante la gran actividad industrial que existe en Yucatán. Comentó que la soya representa menos pérdidas para los productores, ya que no son afectadas gravemente por las sequías como la actual, como también no es tan propensa a las plagas, lo que resulta redituable para los productores. Para su opinión, Aurora Montiel. Sumamente favorable, puesto que se evita el coyotaje, se evita la pérdida de la producción cuando no se tiene a dónde exportar, y por supuesto la economía de los ciudadanos productores se convierte en más boyante. Asimismo, y más boyante también es que ya se espera la presencia de por lo menos un centenar de niños en el segundo torneo de pesca infantil a realizarse el día 30 de agosto en la capital del estado, en la comunidad de Calderitas, donde se invita a participar a los menores, pero sobre todo para que hagan conciencia de la importancia de mantener el ecosistema intacto, puesto que este torneo de pesca será de cacha y suelta. Este 30 de agosto se realizará el segundo torneo infantil de pesca deportiva, en el cual se busca inculcar a los niños y niñas el gusto por este deporte. Sergio Tejero, presidente del comité organizador del segundo torneo de pesca infantil Bahía Calderitas, señaló que por 20 pesos que costará la inscripción, los niños ganadores podrán llevarse bicicletas y cañas de pescar. De promover a los hijos de los pescadores y a todos los niños que les guste la pesca para promover que nos apoyen a seguir pescando, pero de una manera diferente, capturando y liberando para seguir preservando las especies que tenemos en nuestra bahía de Calderitas. Es el domingo 30, tenemos alrededor ya de 100 niños inscritos, la participación son 20 pesos, incluye su refrigerio, su equipo de pesca y su playera alusiva al torneo de pesca, el domingo 30. ¿Dónde va a ser? En Calderitas, en la playa artificial número 2. Sí. Puntualizó que los premios serán para los primeros 10 lugares en dos categorías, niños de 4 a 10 años de edad y de 11 a 15 años. Las especies marinas que podrán atraparse y soltarse, pues este torneo de pesca es pesca y libera, son el pez globo, pinta, mojarra y el bagre. Añadió que por el momento hay unos 100 niños inscritos y se espera que pueda superarse la meta. Cualquier menor que quiera participar el día domingo 30 podrá hacerlo, pero ya no se le dará su playera y su refrigerio. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Con premios hasta los 10 primeros lugares y los que se acumulen, además de que por una módica cantidad estará este torneo para el disfrute de niños y grandes. Hasta 15 años de edad pueden participar los jóvenes y también ayudados por la familia. Un momento de convivencia que vale la pena vivir si usted está en la capital, si usted está también en la comunidad de Calderitas y zonas aledañas, inscríbase, acuda y por supuesto el día del evento disfrútelo, ¿por qué no? También el dar un paseo en el lugar cuenta muchísimo para que estas actividades continúen realizándose y continúen embelleciendo los fines de semana de manera audaz para el destino de Calderitas, que busca despuntar.
y también en Bacalar, después de los fuertes rumores existentes sobre la cancelación de la motonáutica que año con año se lleva a cabo, bueno, pues el organizador del evento, Mario Rendón Monforte, asegura que es solamente un malentendido que se posterga para el mes de noviembre, pero que es un hecho de que la carrera se va a realizar. No se cancela la carrera de motonáutica en Bacalar, señala el presidente del comité organizador Mario Rendón Monforte, pese a voces que decían que sí, únicamente se pospone para el mes de noviembre, asegura el empresario. Dejó en claro que ya existen competidores inscritos y que solamente esperan la definición de las fechas para estar en esta justa deportiva. Está pospuesta, es probable que a finales de octubre, después de que pase la temporada de huracanes, que es la que nos da mucho miedo, o miedo para cualquier evento, estamos pensando que sea octubre finales o noviembre, pero esto usted es la primera persona que lo sabe. Pospuso, alguien empezó a decir que se canceló y la palabra fue pospuesta. Esto no se ha cancelado. No tiene que ver porque nosotros no andamos en esas zonas. Ese es un problema cultural y alguna agrupación, que quién sabe cuál es, que no la reconozco, no la conozco, empezó a hacerse como que fuera parte de este tema y que nosotros habíamos suspendido porque ellos se habían acercado a nosotros. Mentira, jamás se ha acercado un solo personaje. Mario Rendón Monforte aseguró que esta carrera de motonáutica en Bacalar, que se llevará a cabo en la Laguna de los Siete Colores y que fundó hace ya muchos años Tito Vázquez, se mantiene y todo lo que han mencionado que se había cancelado fue una acción dolosa de un grupo de personas para desacreditar esta justa deportiva. Abundó que están consolidando la carrera y checando que la federación no tenga un evento en estas fechas, ya que de no hacerse se pierde el derecho a realizarse para próximos años. Esta carrera atraería una derrama económica importante para toda la zona, refirió el empresario cervecero. Con imágenes de Marcial Martínez para su opinión, Juan Pablo Hernández. Y precisamente fueron rumores acerca de por la conciencia ecológica y el cuidado al medio ambiente por el cual no se realizaría este concurso. Sin embargo, es un hecho que va a estar la motonáutica en Bacalar, así como que es un hecho que iniciaron ya trabajos de investigadores aplicados en la zona de estromatolitos para poderlos conservar. Inician las labores de manifestación de impacto ambiental en la zona de Xulhá, conocido como Los Rápidos, con la finalidad de construir un deck o puente que proteja los estromatolitos considerados de gran valor ecológico y turístico. Hoy precisamente la recomendación de los mismos investigadores fue precisamente eso, se hizo un recorrido, ellos recomendaban un andador respetando todo lo que lleva el sistema de manglar, que por casualidad ahí es mínimo. Desde el año pasado, el cuerpo de lagunar de Bacalar, incluyendo la zona de Los Rápidos de la Laguna de Xulhá, han sido concesionados a la SCT y la PICRO, quienes a su vez han conformado un comité de operaciones y en su manual de operaciones plantearon la posibilidad de construir un deck o estructura de madera con determinada altura para que la gente pueda pasear sin dañar los estromatolitos, motivo por el cual ya se realizan los estudios de manifestación e impacto ambiental en la zona. Facilita que se haga un andador en palafitos para que sea respetado. Y esa fue la recomendación precisamente de ellos. Yo espero que la misma se está. Hoy hay una visita precisamente, va una bióloga que es la que está haciendo el estudio de impacto ambiental. Y conforme vaya caminando el trámite, pues yo creo que ahí nada más sería cosa de que el mismo delegado de Semarnat pues lo vea como una prioridad y le den la facilidad y el apoyo para poder conservar lo más posible, que al final. Rodolfo Valle Villa, señor empresario turístico, precisó que una vez concluidos estos estudios será la Semarnat quien dé el visto bueno de tan importante obra, ya que es de vital importancia se cuide y preserve los estromatolitos. Para su opinión, José Palma. Vamos a una pausa, al volver la sección policiaca en su opinión. Azael Angulo, especialista en diseño de imagen. De acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Azael Angulo, atrévete, la belleza es solo el inicio. En la Universidad y Escuela Modelo,
te damos educación de calidad. Ven y estudia tu preparatoria. Además, conoce nuestras carreras en comunicación, cirujano-dentista, nutrición, derecho, psicología y diseño interactivo, así como nuestros posgrados. No pierdas esta oportunidad y sé parte de la gran familia modelista. Visítanos en carretera Chetumal, Subteniente López, teléfonos 129-2951. Porque ser modelista es sinónimo de grandeza. Universidad Modelo, para sí, para todos. Fashionista. Safras International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Foviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Sección policíaca con una pareja que fue descubierta al interior de su vehículo en vía pública realizando actos contrarios a la moral. No vengo tomado ni vengo en mal estado, no sé cuál. ¿Por qué te agarraron? ¿Por qué te agarraron? No sé, los señores. No. Una pareja se quedó a medias luego de que elementos de la policía municipal no los dejó terminar lo que estaban haciendo al interior de una camioneta. Elementos de la policía municipal, al estar en sus recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la colonia Dina, observaron que en una calle oscura se encontraba estacionada en sentido contrario una camioneta. Al llegar donde estaban, observaron a una pareja realizando faltas a la moral, por lo que fueron detenidos ambos y llevados a la cárcel municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador. Para su opinión, Jimmy Palomo. Y después de denuncias ciudadanas, detectan que en las instalaciones de la UCRO, en la zona centro, unas instalaciones administrativas, por las noches se convertían en un lugar para beber alcohol, precisamente en coadyuvancia con el encargado de vigilar. Las instalaciones culturales de la Universidad de Quintana Roo, ubicadas en la colonia Centro de Chetumal, en las noches el supuesto velador las convierte en una cantina. Las instalaciones de la UCRO se encuentran ubicadas sobre la calle Zaragoza, entre Héroes y 5 de Mayo. Vecinos de la zona se comunicaron desde hace varios días con el director de la Policía Municipal, Didier Vázquez Méndez, donde le dieron a conocer lo que pasa por las noches en esas instalaciones, a lo que se comprometió que durante sus recorridos lo iba a tener en cuenta. Y así fue, al descubrir a 3 jóvenes alcoholizados que estaban ingresando a las instalaciones de la UCRO canastillas de cerveza. Ahí el supuesto velador, quien dijo ser estudiante David González Ramón Manuel, de 24 años, de la Universidad Vizcaya, y Andy Misael, de 22 años, de la Universidad Tecnológica de Chetumal y uno más de la UCRO, el velador reconoció que estaba mal lo que había hecho y con lágrimas en los ojos pidió que no se lo llevaran a la cárcel porque lo iban a correr. Pero al no haber ninguna falta administrativa, le pidieron que entregaran toda la cerveza o de lo contrario se comunicarían con las autoridades de la UCRO para darle a conocer lo que estaba pasando, a lo que no pensaron dos veces y entregaron las cervezas. Para su opinión, Jimmy Palomo. Y acude la UREM a dar un rescate y uno sujeto que trabaja precisamente en la dirección de juventud del municipio capitalino, evita que esto suceda. Sí.
El director del Instituto Municipal de Otompe Blanco de la Juventud, con amenazas, evita que paramédicos de Lauren atienda a un joven que su familiar solicitó la ambulancia para que atendieran a su amigo, luego de participar ambos en una riña. En el campo Romero Molina se registró una riña entre ambos equipos, donde un jugador salió lesionado y un portero del otro equipo también. Familiares del jugador solicitó una ambulancia, llegando una de Lauren, pero cuando los paramédicos se dirigían a atender al joven, se les pegó el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Mario Ramírez Campo, y dijo que atendieran al portero porque era su amigo. Los paramédicos le contestaron que no y les dijo, si quieren seguir trabajando como paramédicos, hagan caso lo que les estoy diciendo, porque soy el director del Instituto Municipal de la Juventud, o quieren que yo le marque al secretario del ayuntamiento, Jorge Aguilar Cheluja. Los paramédicos, con el temor que los corrieran, fueron a atender al portero, al cual lo subieron a una camilla y se lo llevaron a un nosocomio, mientras que el jugador lesionado se encontraba tendido. Esto enojó a los asistentes y por poco apedrean a la ambulancia, ya que ningún paramédico se acercó a checar al jugador. Para su opinión, Jimmy Palomo. Y el que estaba verdaderamente herido no pudo recibir atención médica. Con esto llegamos al final del día de hoy de su opinión. Muchas gracias por la confianza, por estar con nosotros cada tarde, por dejarnos entrar a sus hogares. Muchas gracias y le invito a que se quede en la programación de Canal 10, no sin antes recordarle que mañana en punto de las 2 de la tarde estamos completamente en vivo para ustedes.